Una vez que el mundo feudal ha engendrado toda esta realidad, llega Gregorio VII. Hildebrand era un hombre italiano en Saona, nació, pero que fue educado, parece cierto, en Cluny. Es decir, el cogollo que en el siglo XI mantenía la luz encendida en toda Europa, los monjes medievales, los benedictinos de Cluny. Allí fue educado, y desde allí, seguramente desde el monasterio y la instrucción, a partir de ahora los grandes papas serán todos cluniacenses. Urbano II, el que inició la gran cruzada, otro tema medieval, lo digo por si se me va, la cruzada, ¿cómo se explica la cruzada? Mataron a tanta gente. Pues mira la predicación de Urbano II en Clermont-Ferrand, a final ya del año 1000, es después de lo que estoy explicando, pero en este siglo mismo. Lo digo entre paréntesis porque no interesaba, pero hay aquí una justificación, y perfecta además. Y además Urbano II, como buen monje, dominaba el mundo. Los monjes entonces eran los dueños de la sucesión, más que los obispos, sobre todo por su piedad, que era muy seria, y sobre todo los cluniacenses, que tenían monjes en toda Europa. Urbano II fue papa, y se dio cuenta, claro, noticias que llegaban, que los turcos habían invadido Tierra Santa, que los cristianos, los pocos que viajaban a Tierra Santa para ver el sepulcro del Señor, no podían llegar hasta allí porque los perseguían. Se dio que se lo pensó, y en un sínodo que tuvo en Clermont-Ferrand, el hombre, no tuvo más idea que salir a un balcón, y a la gente que tenía delante le dijo lo siguiente: fíjense bien y miren la pizarra. Esta es la predicación. Ha sido estudiada, ¿no? Una mujer alemana, Ursula Sperrin, estudió justamente los motivos de los papas en la predicación de la cruzada. Fíjense qué título de tesis. Los motivos, la justificación, motivos de los papas en la predicación de la cruzada. El primer papa es Urbano II. Urbano II, en Clermont-Ferrand, dice lo siguiente: nosotros por el bautismo hemos jurado fidelidad a nuestro Señor, que es Jesucristo. Y esto se dice todavía hoy, ¿eh? Ven el feudalismo, hasta en el bautismo. Nosotros en el bautismo hemos jurado fidelidad a nuestro Señor, que es Jesucristo. Pero ahora resulta que las tierras que nosotros en su nombre cultivamos son invadidas por el enemigo. Tenemos juramento de fidelidad con nuestro Señor. El que no acuda a defender sus tierras es felón. Terminó. Díganme qué abuelo de ustedes y mío no tembló ante esta predicación. Estaban en el cogollo del feudalismo. Tú has jurado fidelidad a tu Señor, y un tercero invade las tierras y tú no defiendes las tierras. Eres felón a tu Señor. Cuando llegue tu Señor, si queda vivo en la contienda, te ahorcará. Pero pues es predicar el Papa. Convencido él, no crean que el Papa dice, me voy a inventar un... No. El Papa es feudal. Las tierras del Señor son invadidas. Y nosotros hemos hecho juramento de fidelidad al Señor en el bautismo. Si no acudimos a defender sus tierras, somos felones al Señor. No somos cristianos. Y por esto la multitud se enardeció. Y al grito francés provenzal de Deus lo volt, Dios lo quiere, acudieron a la primera cruzada en masa. Y desde entonces duraron las cruzadas. ¿Ven cómo se explica, entre paréntesis? Mira si es fácil, una cruzada. Que fuera del mundo feudal no se entiende. Ambición de los papas. Pero seas idiota, hombre, ambición de los papas. Y el pueblo era tan idiota que no veía que el papa ambicioso los mandaba a morir en una guerra. Entonces, sacar las cosas de su ambiente. El ambiente es este, es el mundo feudal. Y toda persona infiel a su señor peca mortalmente. Y cuando las tierras de Oriente son invadidas por el turco, los cristianos, si son fieles al Señor, han de defender aquellas tierras. Y acuden a defenderlas. Y por eso la cruzada, que fue tan desastrosa en muchos aspectos, fue predicada por gentes de la categoría de San Bernardo de Clairvaux, por ejemplo. Gran predicador de cruzada, que justamente fue la segunda y fracasó. Claro, los monjes no son para cruzados. Pero San Bernardo justamente canonizó la orden del Temple porque eran monjes guerreros. Los canonizó San Bernardo. Aquí como un contemplativo místico, un gran santo, patrocinó y predicó la cruzada. Estaban en un ambiente, tenía sentido. Si hemos de ser humildes,
todo lo que estamos haciendo hoy tiene sentido en nuestro mundo, no lo olviden. Cuando este nuestro mundo pase, nuestros nietos o vuestros nietos tendrán muchas dificultades para explicarse la inmensa tontería que estamos manejando hoy. Sí, lo que nos impide ver es que estamos en el bosque y hay mucha rama por delante, falta perspectiva. Pero dentro de 100 años habrá perspectiva y habrá muchas cosas de hoy absolutamente inexplicables. Ya les dije el otro día, y es curioso y es sonado, que nuestros hijos, es decir, la generación siguiente, no se explica nada de nosotros. Y viven de espaldas a nosotros. Y son felices en cuanto no tienen caso, no hacen caso de las carrozas o reliquias que somos nosotros. Lo queremos más claro. Ellos ya están en otro ambiente. Nuestro ambiente no se explica. Pero el mundo medieval, en su tiempo, fue un gran mundo. Lo que pasa es que desde 1000 años, y insisto, han sido precisos 1000 años de perspectiva para juzgarlo con sonrisa. Pero el mundo medieval es interesantísimo. Vuelvo, pues, después del paréntesis, a Gregorio VII. Este hombre se formó en Cluny, de donde nacerá después su sucesor, Urbano II. Y este hombre se dio cuenta de que las cosas en la iglesia estaban mal. Buena vista. He aquí un medieval feudal que empezaba a asomarse ya al mundo de las catedrales, de que habla Duby, y que vendrá inmediatamente ya en el siglo XII, 100 años después. Este hombre al final, en la segunda mitad, entra a ser papa el año 73 y muere el año 85. El año 1985, hace como ven 7 años, en Salerno, donde está enterrado, en el sur de Italia, la hermosísima Salerno, se hizo la conmemoración del centenario de los 900 años de la muerte de Gregorio VII, y acudió a media Europa. Fue una reunión de sabios, de historiadores, inolvidable, y se destapó el sepulcro de Gregorio VII. Yo les hablé una vez, porque dos italianos, especialistas en alimentación, bromatólogos, se dedicaron a estudiar las vísceras de Gregorio VII y aclararon en el Congreso de qué había vivido y de qué había muerto Gregorio VII. Fue emocionante, eran dos chicos jóvenes, tenían 40 años, y salieron los dos, mano a mano, para decir sus estudios que les habían encargado sobre la momia de Gregorio VII. Era un señor que bebía muchísimo vino, curiosamente, este hombre. Era un señor muy emotivo. Era un señor admirable porque tenía dos vértebras desviadas y, por tanto, ya lo sabíamos, al final de la vida iba siempre así, agachado. Y que este señor, posiblemente a fuerza de cargar sacos en su juventud, se había desviado la espina dorsal y al ser mayor debió ser su tormento toda la vida porque iba muy agachado. Todo esto ha quedado registrado en los huesos que quedan, ya saben, esto. Empezaron ellos diciendo, el esqueleto de un hombre es el archivo de su vida. Fíjense. O sea, cuando nos muramos, lo dejamos todo escrito, ¿eh? Cualquier tonto que vea nuestra sepultura y nos desentierre, sabrá cómo vivíamos, qué clase de vida llevábamos, cómo sufríamos, o por lo menos corporalmente, y todo el ambiente vital que nos rodeó. Desde uno de los dos dijo que lo de que bebía vino es posible, se bebía vino en la Edad Media, vivía de lácteos, leches y quesos, le gustaban mucho, y esto también se dice en las fuentes, pero que lo del vino pudo no ser verdad, porque descubrieron que en Salerno y en Roma las tuberías de agua, que ya había en la Edad Media muy pocas, eran de plomo, y los sedimentos que deja el plomo en el esqueleto son los mismos que deja el tanino del vino en el esqueleto. Por tanto, pudo ser que bebía agua de tubería en vez de vino, que es muy diferente, y los sedimentos son los mismos. Pero fue impresionante descubrir a este hombre grande que vamos a ver a continuación después del recreo. Fijo ahora la situación, retengan lo que hemos dicho, la Edad Media, la evolución que sigue y la aparición de este hombre el año 73 en el pontificado. Venía pensando desde Cluny que esto no podía mantenerse. Había sido ayudante de los papas anteriores que murieron, vivieron muy poco tiempo, y veía que esto no podía mantenerse. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que vio Gregorio VII? Estando él en el huevo, en el cascarón del huevo de la Edad Media, sería difícil ver para afuera, y vio para afuera. Él dijo que había dos grandes inconvenientes en su tiempo. Primero, la simonía y el nicolaitismo. De esto vamos a hablar a continuación. Y todo esto es la lid, o lucha de las investiduras. ¿Qué son investiduras? Lo diremos rápidamente. Y las consecuencias de las investiduras, que son la simonía,
comprar beneficios, lo que hacía Simón Mago, comprar, y el nicolaitismo. Nicolaitismo viene del Apocalipsis, donde San Juan dice que el obispo Nicolás favorece que las mujeres entorpezcan la vida de la iglesia. Fíjate. Entonces, siempre que una mujer se interfiere en la vida de un cura o de una iglesia, se llama nicolaitismo. Bueno, fíjense qué cosas. Bueno, pues ya tenemos tres palabras para meditar. No olviden el marco que hemos puesto. Empezaremos con las investiduras, simonía y nicolaitismo, que son las lacras del siglo X, que Gregorio VII quiso curar, que al final se curaron, pero costó mucho tiempo. Termino. Se curaron en el Tratado de Worms, 1122, es fácil de recordar, 1122, que cerraron el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. Bueno, es que la campaña abierta en el año 75 y 76 termina solo el año 1122 en un tratado de Worms en Alemania, donde el Papa y el emperador se ponen de acuerdo para terminar con las investiduras. Esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Hasta luego.